cuánto se alegran por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón. El Señor, que nos invita a la mesa de la Eucaristía, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, con la abundancia de tu gracia, ayudaste a San Enrique, emperador de Alemania, elevándolo del reino terreno a la contemplación de las realidades eternas. Te pedimos por su intercesión que en medio de las inestabilidades del mundo presente, caminemos hacia ti con un corazón puro, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? Me presentaré a Él por holocaustos, por terneros y carneros. ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de terneros en el centro? Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas, propio pecado. Se te ha indicado, hombre, que es lo bueno y que exige de ti el Señor, nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con Dios. Palabra de Dios. Señor,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de San Enrique, emperador del siglo XI, X y XI. Nace en el siglo X y fallece al principio del siglo XI. Este rey, emperador de Alemania, es consciente que todo el poder que tiene en el norte de Europa es un poder que tiene que ser puesto al servicio de Dios, al servicio de la cristiandad. Así como sus súbditos le deben obediencia, él también es súbdito del Señor, de Dios. Y el objetivo más grande, el deber más grande que tiene él, es entregar cada vez más almas a la fe, hacer cada vez más creyentes a sus ciudadanos. Esto es lo que le abrirá las puertas del cielo. No tan solo ir armando poder, como se dice en la guerra política, para abajo, para la tierra, sino que él tiene que poder llegar al cielo desde el deber estado que tiene. Y como rey, como emperador, como nieto, nada más nada menos del cabo romano. Y el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, su deber es extender la cristiandad. Por eso él le dedicará mucho tiempo, fundará la diócesis de Bamberg, dará lugar a la fundación de colegios, congregaciones religiosas, y también algo que le interesa a él mucho es esta realidad de la fe, que el verdadero gobernante cristiano debe ser uno que cuando dice sí, sea sí, cuando diga no, que sea no. ¿Vieron? A veces la fórmula del juramento, ¿no? Yo juro desempeñar el cargo de presidente, ministro, ante la Constitución, los convenios. Entonces, eso es lo que
pues se refería a Jesús. No son los que me dicen Señor, Señor, los que viven la fe para afuera entrarán en el reino de los cielos, sino los que me llevan en su corazón y encarnan mi palabra, la Biblia. Y por eso da el ejemplo famoso, ¿no? Para la bendición de las casas. El que escucha mis palabras y las practica, que es el que las incorpora, ese es como el que construye su casa, o sea, su vida, sobre la roca firme que es Cristo. Ahora, escuchar la palabra, pero no hacer lo que ella nos dice, es construir mi casa en la arena. Tarde o temprano va a venir el viento, el agua, y la casa se va a desmoronar. Porque, ¿cuándo puedo decir que algo es asimilado? ¿Cuándo puedo decir que algo fue integrado en mi saber? Y cuando lo que estudié lo pongo en práctica, lo que conocí lo comparto, lo que creo digo. Esto no nos está limitando. Y aquí tenemos un ejemplo de gobernante que él quiere utilizar todo su poder político y quiere que todo gire alrededor de Dios. Ese es el mayor anhelo, la mayor esperanza que tiene. Por eso hoy pedimos muy especialmente por los senadores, diputados, intendentes, jueces, ministros de la Corte, ministros del Poder Ejecutivo, para que, bueno, ellos también, ayudados por nosotros, cada uno haciendo bien su tarea, puedan tener esta actitud, ¿no? De presentarle el reino a Cristo, de presentarle la Argentina a Dios. Entonces, como lo vivía San Enrique Emperador. Y por eso nos pone en conocimiento, así, el profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré al Señor? Está hablando, ¿no? Miqueas. Uno dice, uy, al Señor Dios Todopoderoso, y el Señor lleva muchas cosas. Entonces empieza. Le voy a llevar terneros de un año que están tierna, ¿no? Miles de carneros, torrentes de aceite. Eso sí, le voy a llevar eso. Mucha comida. Sin embargo, el hombre lo que tiene que presentarle correctamente al Señor, lo que el Señor quiere que sea presentado, lo que el Señor exige de nosotros, es tres cosas. No es ningún supermercado, no es de trigo, ni vacas, ni lomo, ni nada. Es justicia, amor a la fidelidad y caminar con Dios. Esa es el. Si yo quiero regalarle a Dios algo, ¿qué le voy a regalar? Camino junto a vos, Señor. Practico la justicia y amo la fidelidad. La fidelidad que tengo con vos, Dios Todopoderoso, y también con las otras realidades humanas. Caminar con Dios, creyentes, fieles y justos. Justos, fieles y creyentes. Ese es el plan, lo que Dios te agrada que lo presentemos. Por eso pidámosle al Señor que pueda también llevar adelante esta tarea, la pueda llevar adelante Cáritas. Cáritas da alimento y ropa. Pero alimento y ropa puede dar el Estado, una ONG, una sociedad de fomento. Nadie se va a ser más santo o menos santo por repartir ropa y comida. La clave está en que tenemos que utilizar la ropa y la comida como un medio
justicia de Dios, con la fidelidad de Dios, con el caminar con Dios, o sea, poder presentarse y poder acercarse a Dios. Ese es el máximo desafío, ese es el objetivo también, así como en Cáritas, se supone también en un colegio católico. ¿Cuál es? Las letras, la todo lo que el chico va aprendiendo es un medio para llegar al fin, para conocer, amar y entender a Jesucristo. Y entendiendo a Jesucristo puede entender la realidad del hombre. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a tener este acierto que tuvo San Enrique junto con su esposa Segunda. Allí están enterrados en la catedral de Bamberg, que él mismo mandó construir, y es un signo de peregrinación. Muchas personas se llaman Henry. Es un nombre muy expandido, en francés, en inglés, en castellano. Pidamos entonces a él que interceda por que nos gobierne y también que nos animemos a hacer el camino de practicar la justicia, ser fieles y caminar en el Señor. Te pedimos, Señor, por esta ofrenda presentada a la conmemoración de San Enrique, emperador de Alemania. Nos concede los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos
nosotros, lleno de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Francisco Machione, Liliana Acuña Moyano, Mirta Moyano, Jaime Acuña, Victoria Moyano, Ana Beatriz Correa, Ana Zuller, Juan Scarano, Mariana Sierra, Azucena Ibáñez, Pablo Ibáñez, Fabián Monzón, Guillermo Martín, Dora Maciel Azucena Oviedo, Mercedes Marín, Justino Flores Miranda, Dina Mamá.
González, general Baldomero de Vierno, Irma Mancilla, alma del purgatorio, Félix Martín Herrera, Rolando, Laureano, José, y de todos los que han muerto con misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por las intenciones de Colmar, Graciela, Abel, Lili, Bárbara, Karina, Cristian, Anita, Marcos, Tamara, María Lourdes, Victoria y Daniel. En acción de gracias por los cumpleaños de Lucas Falca. En acción de gracias por los cumpleaños del padre Abraham Eli. Y pedimos por la salud de Lidia Ruiz, Cecilia, Florencia, Nachito, Ariana, Alejandra, Alemanis, Lidia Ruiz, Morena, Dianela, Azul, Catalina, Mariotto, Claudia, por la bebé Meniglés y sus papás, Betina y Gabriel, por el bebé Alfonso Lorenzo, sus padres Martín y Dolores, Fernando Coriani, Luis Álvarez Poli, Santiago Roberto Álvarez, Guillermo Valeria, Marta Dora, Lidia, José Ferrero, Fermín, Martín Gil. Y también pedimos por las intenciones del Santo Padre en el mes de julio, por la amistad social, recemos para que en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas seamos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y apasionados. Y la de los obispos argentinos es para que en los ámbitos educativos, sean religiosos o no, se favorezca el crecimiento en todas las dimensiones de la persona humana, incluida la religiosa. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual para aquellos que no pueden comulgar o nos están viendo también por redes sociales. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero y único. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, envíame.
los sacramentos recibidos en la conmemoración de San Enrique, emperador de Alemania, santifiquen nuestro corazón y nuestra mente, de manera que podamos participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Ahora inmediatamente rezaremos la novena a Nuestra Señora del Carmen, cuya fiesta es el próximo viernes, donde se impondrán los escapularios a todas aquellas personas que se hayan anotado. El hecho de anotarse es para saber cuántas personas van a venir para que no les falte a ninguno el escapulario. Por otro lado, dado que el Papa ha invitado a la Jornada Mundial de Oración por los adultos mayores, los abuelos, por el sobrio de la sabiduría, no solo de la patria, sino de la familia, el sábado 24 de julio a las 4 de la tarde tendremos un té-show para todos los abuelos, abuelas y también adultos mayores que, sin ser quizás abuelos o abuelas, pero son desde el corazón con otros niños o hijos, por así decir. Así que están especialmente invitados los abuelos y las abuelas. El sábado 24 de julio a las 4 de la tarde. Ave María Purísima, Virgen del Carmen, queremos a lo largo de esta novena andar el camino de la plegaria y de la reflexión, con una meta concreta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que, a través de la experiencia espiritual del Carmelo, te contemplemos como Virgen orante, que nos enseña a recibir, meditar, vivir y proclamar la Palabra de Dios. Y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana, desde el bautismo hasta la plenitud en Cristo. Por eso te decimos: Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y en el cuerpo, para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Estrella del mar, conduce la barca de nuestra vida en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos de una eternidad para proclamar la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Día séptimo de la novena. Bendita tú, Madre del Carmen, en tu humilde y silencioso trabajo en la casa de Nazaret, por tu docilidad al deber de Estado, por tu correspondencia a la gracia de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Sucedió que, volviendo a su patria, Jesús se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente decía, llena de admiración: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus parientes no están todos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto?
y se escandalizaban a causa de él. Reflexionemos. Los de Nazaret tienen a Jesús por hijo del carpintero, y por carpintero también a él. Y María era esposa de un trabajador y madre de otro trabajador. Ella trabajaba como toda esposa y madre en los quehaceres del hogar. Qué cercana nos resulta esta María que realiza los trabajos de la casa: cocinar, lavar, coser, barrer. Aunque tiene títulos muy honrosos, qué lindo es proclamarla así: Nuestra Señora del Trabajo. Dios hizo al hombre para trabajar, como al pájaro para volar. El pecado original manchó el trabajo y lo tornó penoso. Pero Cristo redimió el trabajo y nos redimió con su trabajo. Y así es el medio para configurarnos con Cristo, que quiso ser un obrero más. Obrero de resurrección, obrero de santificación. La auténtica devoción a María debe incluir una profunda responsabilidad en nuestro propio deber de Estado, que en cada uno de nosotros es distinto y no es menos importante, que se expresa en el trabajo diario realizado dignamente. Ofrezcamos nuestra diaria labor por manos de María Santísima. Dios, Creador y Padre de todos los hombres, que adornaste a la Orden del Carmelo con el singular título de la Bienaventurada Virgen y Madre tuya, María, concédenos, escuchados por su protección, que nunca nos falte el trabajo y podamos realizarlo dignamente. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Consagramos entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen del Carmen, mi buena y amantísima Madre, soy todo tuyo y por tantas razones. La primera razón, por ser la predilecta del Padre. La segunda, por haber realizado en ti el Espíritu Santo, la encarnación de la Palabra. La tercera razón, por ser ejemplar de la Iglesia, en la que después de Cristo ocupas el lugar más alto y a la vez más próximo a nosotros. En cuarto lugar, por estar reconocida como Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres. En quinto lugar, porque todos los creyentes te llaman bienaventurada. Por tener en nosotros tu escapulario, un signo de tu protección y unión con el Salvador, y un programa de imitación de tus virtudes. Porque en tu promesa nos ofreces ayuda en los peligros del espíritu y del cuerpo. Acudo a ti, mediador universal entre Dios y los hombres, y me consagro a honrarte especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, como lo hiciera el general San Martín al iniciar su campaña libertadora hacia Chile y a Perú, en obsequio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora del Carmen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.